Este martes en la provincia de Pastaza se socializó el Plan Integral para la Amazonía junto a ciudadanos, representantes de las nacionalidades y autoridades locales. El ECORA y SEMPLADES vienen trabajando en este plan conjuntamente desde el 2014 como respuesta al mandato constitucional. La construcción del artículo 250 y que es, reitero, el que hoy nos convoca para construir juntos, primero, el Plan Integral de la Amazonía, que es la antesala de lo que debe ser la ley para la circunscripción territorial amazónica. El artículo 250 de la Constitución menciona que el territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial, para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales. Es en base a este artículo que se realizó el Plan Integral para la Amazonía, cuyo enfoque de trabajo se centra en 5 ejes principales: el biofísico, sociocultural, económico productivo, asentamientos humanos, movilidad y conectividad, así como no podía faltar el político institucional. Una de las cosas importantes es que la Amazonía tenga un modelo de gestión sustentable. Eso es lo más importante para todos y para todas. En la práctica, este plan busca mejorar la calidad de vida de los amazónicos, generando producción, empleo y el cuidado ambiental. Disminuir la incidencia de la extrema pobreza, más que disminuir, es erradicar. Esto quiere decir ponerle a menos del 3%. Terminada la socialización y dentro de los próximos días, las autoridades enviarán el proyecto a la Asamblea Nacional para que sea debatido, rectificado y aprobado en una ley especial para los amazónicos. Javier Benalcázar, Ecuador TV.